historia, psicología, cuando menos, conocerlo bien, porque un periodista trata su ciencia, es una ciencia social y el vínculo con la sociedad día a día, y trabaja con algo delicado que es la opinión pública. Y a la opinión pública no le puedes meter cualquier cosa. Saga y Ripley sí pueden meter mentiras, ¿no es cierto? Viene Valeria Maza, ¿no es cierto? Y cobra tanto y tanto por mostrar su curva, ¿no? Y te vende tales y cuales ropas. Te mintió, ¿no? Porque a la hora de la hora esa ropa es de mala calidad. Y está permitido, porque también soy abogado y lo digo con toda certeza y legitimidad, de que el derecho civil protege la mentira comercial. Es parte de la regla de juego. La pregunta es, ¿el comunicador social le está permitido mentir a la opinión pública? No le está permitido. Entonces no hay secretos en materia de comunicador social, comunicación social, no hay secretos. Lo único que hay que atenerse es a la verdad. Ahora, el tema es, qué lindo suena, ¿no? El comunicador social enamorado, matrimoniado, ¿no? Casado con la verdad. La respuesta es, ¿y a quién le conviene la verdad? ¿A todos? ¿Ustedes creen que a todos? Muchos de nosotros también, en nuestra propia casa, no nos conviene decir la verdad. Dice, mamá, voy a ir a ver a mi amiga y ya estoy regresando a las 10 de la noche. Ah, mentira, no te vas a ir con la mía, te vas a ir con el enamorado, ¿no? Pero si lo dice, de repente no te da permiso a mamita, ¿no? Entonces, es igual, un comunicador social dice, al jefe de información le dice, señor, acá está la noticia, y el ministro es un homosexual, es un gay, acá tengo la prueba contundente, besándose, dándose besitos con su empleada, con su chofer. Y el jefe de información, que depende del dueño, y el dueño a su vez compadre del ministro, ¿ah? Dice, un momentito, a ver, ¿de qué se trata la noticia? Ay, ya, no es tan importante. Pero ¿cómo no va a ser importante? Dice ese periodista impetuoso, ¿no? Joven, lleno de, ¿no? De verdad. ¿Cómo no va a ser importante? Te estafando al público, pero déjalo ahí. Déjalo ahí, ya lo vamos a ver más adelante. No te preocupes, muchacho. Entonces, a eso, ¿hasta qué punto pueda significar su viabilización sin obstáculos? ¿Hasta qué punto pueda significar justicia social? Y en esa velocidad y en ese trayecto podemos medir la importancia y el valor del periodismo. Por ejemplo, lo he dicho y está firmado y está en los artículos, Rosa María Palacio, ¿no? Se presenta todos los días. Le he criticado directamente y ella me ha respondido. Se presenta todos los días en América Televisión. Sin embargo, su esposo está vinculado al tema de Petrotec. Acusado en el Congreso. ¿No es cierto? Y Petrotec debe 478 millones de dólares a todos los peruanos. Y William Carlos ha publicado una página inmensa en un diario de comunicación social diciendo que pero el Congreso de la República, o sea, en la institución que representa a todos los peruanos, le ha dicho a Carlos, le ha dicho, oye, págalo, ¿no? No seas sinvergüenza, ¿no? Págalo. Son 478 que le debes a todos los peruanos. Y Rosa María Palacios, ¿qué hizo? Se hizo la víctima en su programa, ¿no es cierto? Me persigue, es persecución política, y todos los periodistas son hacia mí. Yo les pregunto a usted, ¿esta declaración de Rosa María Palacios está pegada a la verdad o está encubriendo los intereses de Petrotec, el grupo del comercio y de su esposo? Es lo último, ¿no es cierto? Entonces, no hay acá misterio. El comunicador social, si tiene la valentía y tiene el poder de hacerse de la verdad y de transmitirla, entonces me parece que estamos frente a un buen periodista. Lo demás, que la foto, que la filmación, que el Twitter, que el Facebook, que el diario La República, que el canal de televisión, esos son medios, ¿no es cierto? Medios. Ahora, yo les he dicho a los periodistas, a todos los periodistas profesionales, mis colegas les he dicho, ahora ya no hay disculpas para que ustedes digan, ¿sabe qué? Mi jefe de edición no quiso que salga la nota del ministro homosexual, dejándose con su chofer.
Porque si no lo publica mi medio, lo puedo publicar por mi cuenta Twitter o lo publico por mi cuenta Facebook, ¿sí? O por mi blog. Entonces ya no hay disculpa de que no, mira, hermano, yo soy un chico. Alguien a la opinión pública y a su patria. El periodismo ciudadano. O sea, la mamacha Paulina, ¿no es cierto? Que vive a 3.000 metros de altura, tiene su cuenta Facebook y por ahí puede denunciar un hecho que de repente interesa a toda la nación. Sin necesidad de ser periodista. Entonces, la gran pregunta para ustedes y el gran desafío es: ¿hasta qué punto voy a dedicarme a hacer verdad yo mismo y hasta qué punto el medio en el que yo trabaje me va a permitir decir a mí la verdad? ¿Hasta qué punto la corrupción política puede ser combatida con medios de comunicación y con comunicadores sociales que apuesten, no solamente apuesten, se comprometan como le corresponde profesionalmente a hacer la verdad y a ejecutarla a costa de lo que fuera? Ahora ya no hay esa juventud romántica que de repente en los 80 podíamos encontrar, ahora hay una nueva generación, una nueva generación, inclusive hay la palabra nativo digital, gente que ya nació con la laptop, la computadora. En mi época no sabíamos que era una fotocopiadora, les cuento, en los 80, cuando íbamos a las aulas universitarias, no había PC, no sabíamos que era un celular, no había fotocopiadora. El tiempo ha cambiado tremendamente. El primer celular que vi fue esos zapatos Monter, ¿se acuerdan? Que trajo el hermano padre, esos grandazos, ¿no? Que ya están en los museos, esos grandazos, y cuando venía un chico con ese zapatazo de hermano Monter, se llevaba a todas las chicas, pues a los mejores lugares, y ya que tenía poder. Entonces, de un tiempo esta tarde he visto, mi generación ha visto cómo la tecnología ha cambiado la vida, y la costumbre y la cultura y el imaginario. La fuerza de la economía liberal, hay que reconocerlo, aunado a la tecnología, ha transformado. Entonces yo no quiero ya, digamos, quiero que la clase la hagan ustedes con sus preguntas. Acá hay muchas mentes brillantes, ¿no? Ambiciosos de preguntar y cosas, creo que lo más importante es lo que ustedes van a preguntar. Yo les he dado ya mi concepto básico. Y creo que con su pregunta vamos a enriquecer la presencia modesta del entendimiento. Muchas gracias.